casi las 24 horas estamos trabajando en distintas situaciones, ¿no? Porque tenemos que trabajar sobre las cloacas, tenemos que hacer obras sobre las cloacas también, todo lo que es el mantenimiento, la recolección de residuos, los espacios verdes. Hoy en día estamos en distintos operativos, en todo lo que es el barrio 500 Sur, en la Serranía Espuntana, que es amplio el barrio. Estamos haciendo todo un operativo completo de lo que es luminaria, lo que es espacios verdes, asfalto, bacheo, cordón cuneta, espacios verdes públicos y privados. Los precios los controla más gobierno, nosotros controlamos al almacén más chico. Hoy en día nosotros estamos controlando diariamente todo lo que es la parte bromatológica, que es lo que tenemos que hacer en cada uno de los supermercados, cada uno de los almacenes, carnicerías, pescaderías. ¿Cómo van a trabajar el día lunes? ¿Cómo se ha planteado el tema, bueno, la apertura de los rapipagos, pagos fáciles? Exactamente, bueno, nosotros tenemos que adherir a un DNU de Nación que adhiere la provincia, nosotros adherimos a provincia y de ahí vienen las resoluciones de cómo van a ser la metodología de trabajo, ¿no? Está la inquietud de si abren, no abren, cómo abren, qué horarios, todo, bueno, pero eso tenemos que sí o sí esperar un decreto a nivel nacional que es el que regula toda la Argentina, ¿no? Que en la municipalidad, por ejemplo, tenemos 1.200 personas trabajando las 24 horas en turnos rotativos para no tener mucha cantidad de gente trabajando. Pero bueno, son personas que tienen que estar trabajando. Y yo creo que hoy en día en la provincia de San Luis hay mucha gente circulando sin tener la necesidad, ¿no?, de circular. Yo creo que eso es una toma de conciencia. ¿Qué recaudos se toman con estos 1.200 trabajadores empleados de aquí de la municipalidad? Digo, porque vimos una foto donde iban todos en un camión, digo, se le da barbijo, alcohol en gel, se respeta el aislamiento. Exactamente, bueno, eso sí, ya los remediamos al tema, fue medio rápido, subieron un camión, salieron a un lugar, pero bueno, era una urgencia y ya lo resolvimos. Y bueno, en cuanto a lo que es seguridad, por ejemplo, todo lo que es la recolección de residuos, que es un personal bastante amplio y que hace su trabajo desde el día cero de la cuarentena, tiene alcohol en gel, se desinfectan los camiones, se desinfecta absolutamente todo, tienen barbijo, tienen todas las comodidades, al igual que los trabajadores de otro sentido, ¿no? De lo que es espacio verde, de selva, de distintos lados. La última de mi parte, mucho disconformismo, mucha gente con la tala de los árboles. Bueno, su opinión sobre lo que ha pasado ahí. Exactamente, bueno, la verdad que fue una decisión difícil. Estábamos hablando de que los recursos son limitados de la municipalidad. Pusimos recursos y logística para poder sacar el árbol, remover el árbol. Pero bueno, todos tenemos que tener una decisión siempre para un beneficio. Que la carga de peso del árbol estaba todo sobre la San Martín. ¿Qué es lo que hace el árbol? Empieza a desarrollar raíz hacia la carpeta asfáltica. En la carpeta asfáltica abajo están los caños de lo que es la cloaca. La cloaca se ve afectada por las grandes raíces que ya tenía y la debilidad del árbol, al ser un árbol muy grande e inclinar todo su peso hacia la calle San Martín, hacia la carpeta asfáltica, hace que sea muy riesgoso de que se caiga el árbol. Estamos hablando de un árbol de muchos años y que ha sido debilitado por la poda de raíces anteriormente.